campeón. Sí. Miguel Munar. Hola, Miguel, buenos Hola, días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo? Cuéntame primero cómo ha sido el circuito, cómo lo viste. Bueno. Te vi muy de mano siempre en cabeza, ¿eh? Por la mañana cuando llegué, el circuito estaba muy blando, no tiene nada que ver cómo estaba ahora en esta manga, la primera y segunda manga. Pero bueno, estoy muy contento que me he podido adaptar al terreno y a la moto. Estoy muy contento por cómo han ido la primera manga y la segunda, tanto como los entrenos. Estoy muy contento. Pensábamos que había muchas piedras, porque este terreno suele salir muy fuerte y salen muchas piedras, pero bueno, no ha sido tampoco tanto como esperábamos. Ha sido un día muy divertido, me lo he pasado en grande con todos. Y te veo muy joven, ¿qué años tienes? Hoy justamente hago 19 años, hoy es mi cumpleaños. Bueno, pues felicidades. Justamente, sí, muchísimas gracias. Cuéntame, ¿qué entrenas? ¿Qué es lo que haces? Cuéntame algo hacemos, de tu vida. Hacemos mucho físico, entrenamos 2-3 veces por semana físico y 3 veces por semana moto. Si no entrenamos físico, no aguantamos luego encima de la moto y tenemos que estar muy en forma. Suelo entrenar 2 veces moto, 3, depende de la semana, y 3 físico siempre a la semana. Tenemos que estar muy en forma, si no, luego encima de la moto no, es muy peligroso. ¿Y cómo son esos saltos? Bueno, me dejan acojonado, sí, la verdad, ¿no? Desde fuera es... Sí, se ve brutal, pero llevo desde los 3 años en moto y tal, y para mí ya no es nada, es como dar un paso a pegar los saltos estos, es... lo llevo la sangre desde muy pequeño. ¿Cómo te vino esta afición? ¿La cogiste un día una moto con un amigo o tu Por padre? mi hermano. Mi hermano, cuando tuvo 9 años por la comunión, le regalaron una primera moto. Ya me enganchó a mí con 3 años, ya me quiso enganchar y tal, y ya hasta aquí he llegado. Hoy que hago 19. Lo celebras. ¿Y qué te dicen tus padres? Porque siempre la mamá, bueno... Están muy contentos, pero sí, están... Me gusta a mí ver cuando hago las cosas bien hechas a mi padre y a toda mi familia, pero bueno, ante todo están los estudios. Antes de las carreras y todo, si no saco buenas notas y buenos estudios, no hay motos. Es importante. Lo más importante. Claro, lo más importante. Tiene una prioridad ante todos los estudios, pero bueno. Yo tengo la cabeza muy amueblada. Sí, sí. Para el chaval que eres, sí, y esto sí. Es muy guapo. Vaya, un campeón, un chaval, la cabeza amueblada. Sí. Bueno, yo te deseo todo lo mejor. ¿Cuál es lo próximo donde te podamos ver? La próxima carrera es en Ibiza, el 16 de marzo. Ahora, el 16 de marzo es la próxima en Ibiza y la próxima aquí en Mayo. Creo que es en abril, no sé exactamente qué día es, pero creo que es en abril. Ahora el próximo es el 16 de marzo en Ibiza, que es el mes que viene. ¿Quieres contarme algo más que te haya quedado? Bueno, así? Ahora, debido a que el año pasado ya corrí el campeonato este de MX2, este año hemos decidido hacer la tercera manga también con los grandes, con los MX1, y ahora veremos, ahora volveré a salir con los grandes, con la categoría élite, con las 450, y veremos a ver cómo va a ir esta manga que viene ahora. Venga, yo te deseo lo mejor y gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, ser un campeón, gracias. Muchas gracias. Gracias.